Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Noticias en crisis matrimonial. Mientras Marc Anthony recientemente contrajo nupcias con la reina de belleza Nadia Ferreira, J-Lo y Ben Affleck podrían estar enfrentando una crisis matrimonial o al menos una de sus primeras peleas, ya que fueron captados en una escena que se tornó un poco tensa debido al juego de miradas entre los actores. Fue durante el estreno de Una boda explosiva que la pareja fue captada en un bochornoso momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en hacer comentarios al respecto, algunos poniéndose del lado de Jennifer López y otros apoyando a Ben Affleck, quien en el clip parece estar siendo regañado por su bella esposa. Pues a pesar de que todo pintaba para ser una noche perfecta, hubo algo que no le gustó a J-Lo, y esto fue la idea de que su esposo probara las bebidas alcohólicas disponibles en el estreno de la película donde ella participa, lo cual posiblemente se deba al pasado que tiene Ben Affleck con el abuso y el consumo de alcohol. Recordamos que durante su matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck tuvo problemas de alcoholismo, lo cual afectó su matrimonio, donde la bella protagonista de Si yo tuviera 30 se la pasó apoyando al actor en la etapa más oscura de su vida, amor que finalmente no fue suficiente para alejarlo de dicho vicio. De hecho, fue hasta después de divorciarse que Ben Affleck logró vencer sus problemas con el alcohol, asegurando de que no haberse divorciado hubiera sido imposible salir del alcoholismo, ya que todo eso hizo tocar fondo y comprender que había de seguir con su vida de manera saludable. No obstante, conocedora de su pasado, su actual esposa decidió tomar precauciones y mantener el alcohol alejado del actor, lo cual explicaría por qué en el video viral se observa a Jennifer López asegurándose de que su esposo no pruebe las bebidas alcohólicas que estuvieron disponibles en el after party de su nueva película. Mientras que Ben Affleck parece estarle asegurando que él no ha ingerido nada que no se deba. De ahí muchos usuarios le dieron una interpretación extra al video, pues hay quienes aseguran que el acercarse a Ben, J-Lo tomó la copa que él tenía y la probó para asegurarse de que no hubiera contenido etílico en este. Acto que el actor de Batman refutó sosteniendo que no había tomado nada de alcohol. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.